Hello, 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 descubridores y descubridoras. Empezamos el día de este evento de pases. Por una cosa que no es del evento de pases, pero hemos entrado antes a PortAventura, y es que nos vamos a dar una vuelta en Shambhala antes de ver los ensayos del nuevo Fiesta Aventura y del nuevo show en Sésamo Summer Edition, no sé qué, cuántos más, y Aloha de Noches de Fuego. Lo vamos a ver todo. Y empezamos el vídeo enseñándoos esta nueva entrada o salida a las colas de Furious Back. Os encuentra en el lateral, justo cuando acabamos las parras nos encontramos con esta mini cola ampliada, y aquí la vemos desde dentro también los juegos que se encuentran en Furious Back nuevos. Una de las cosas que pienso tal vez es que aquí tenemos la single por la nueva cosa esta que están haciendo, y que tú no tengas que entrar por aquí haciendo single, hacer todo esto, dar toda la vuelta por aquí, chipi chipi, chapa chapa, y una vez llegues aquí, que esta sería la cola nueva para entrar por grupos por esta zona de aquí, que tú realmente des la vuelta y vuelvas por donde es ahora la cola normal, o sea, sé, por este otro lado. Entonces tú vuelves por aquí siendo single. Podría ser, ¿eh? Siendo single por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tú das la vuelta, sigues por este lado y ya te metes por aquí a la single. Pues no sería algo descabellado. Hay un show nuevo en las calles del Far West, que es en el banco este. Ay, ay, ay. ¡Mira, qué alegría! ¡Cuánta gente ha venido a la inauguración! ¡Oh, la señorita Connor! ¿Qué tal, el señor Connor? ¿Cómo le va? ¡Señoras y señores! ¡Ladies and gentlemen! ¡Madame, monsieur! ¡Señoras y señores! Y ya no me sé más. ¡Bienvenidos! ¡Welcome! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Son hermanos! ¡Por supuesto! ¡Son los Thompson! Con un paso muy peculiar al interior del banco, donde van a realizar. Estaba abierto ya, ¿eh? No hacía falta. Bueno, es lo que nos hemos ahorrado. Señoras y señores, como estaba diciendo, en este momento, los hermanos están haciendo el primer ingreso. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¡Qué bien golpe dentro! ¡Mira el que está pasando! ¡Claro! ¡Sí! ¡Dale fuerte! ¡Un poco más! ¡Así! ¡Sí! ¡Uy! ¡Esquiva! ¡O sea! ¡Ahí está! ¡Dinero con el símbolo del dólar en el lateral! Sí. ¡Ojalá! ¡Ojalá lo tiene! ¡Quiere que sea una villana! ¡Y que hemos recuperado el dinero! Pues me ha encantado. Una animación así de calle, sencillita y muy chula. La hacen justamente delante del banco, cuando veáis forajidos o tal, es que la cosa empieza. Muy guay, no tiene horario, os la tenéis que encontrar. Una cosa que sí, que va a pasar seguro, es que mientras estén haciendo el show del Bang Bang, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el Golf Frenzy, no vais a ver esto, porque creo que son los mismos. Y no todo puede ser oro lo que reluce. Acabamos de salir de Uncharted, ha estado muy fuerte, nos ha encantado la atracción, cada vez nos gusta más porque nos lo pasamos muy bien. Insisto que la gente que siempre nos encontramos en el vagón flipa, le gusta y dicen está guapísimo, y siempre es la misma historia. La cosa está en que al haber quitado la single ride, se están quedando en todos los vagones que hemos visto, en absolutamente todos, asientos vacíos. Hoy van con tres trenes y aún así la cola iba bastante lenta. Esto hace que realmente pierdas aún más capacidad. Y el Express hoy está a 31 euros, o sea, son 31 euros subir una sola vez en la atracción. Diréis, menuda locura, pero no me parece mal, porque si no todo el mundo realmente la estaría comprando. Eso sí,
perder todo un acceso que te libera gran parte de la tracción y hace que todos los vagones vayan completos, y ahora no, pues me parece una jugada muy mal hecha. Y en este caso realmente tengo que decir, PortAventura, que tenéis que buscar otra solución. Entiendo que se quiera ganar más dinero y se podría hacer, pero buscando otra solución, a lo mejor buscando otro acceso, o si es realmente poca la gente que accede con el Express, a lo mejor pasarlos también por la entrada de diversidad funcional. No sé de qué manera se tendría que hacer, pero la cola Single Ride tiene que volver para llenar todos los vagones, porque está perdiendo fuelle por culpa de esto. Y el que era Horrocking Texas ya tiene la nueva fachada lista, que es menos corchopán y ahora es toda de madera, encaja más en lo que es el Far West, y a mí me gusta bastante. También tiene una caseta delante para pagar, aunque todos los rumores nos indican a que vamos a tener una experiencia de realidad aumentada. También tenemos nuevos personajes que nos podemos encontrar por todos los lugares de PortAventura y están indicados en el mapa. Algunos de ellos son los que veis ahora en las imágenes, y muchas gracias a Astal por pasármelas, porque no pude grabarlas. Y por la camiseta os daréis cuenta que esto está sucediendo otro día. No me encuentro nada bien, así que me piro. He venido para ver el Templo del Fuego en la tarde, y me han dicho los que lo han visto en la mañana que está muy, muy, muy mal, que no funciona apenas nada. Y me he dicho, mira, para deprimirme y verlo mal, me piro y no lo miro. Así que voy a hacer eso. Chao, chao. Hasta otro ratito. Y como ya os dije y visibilicé en otro momento, la ansiedad me está jugando una mala pasada, y ese era uno de esos días, pero gracias a Stal podéis ver parte del Templo del Fuego como está ahora mismo, y os tengo que decir que me recuerda mucho al final de la anterior temporada. Pues bueno, oficialmente empieza este evento de pases Discovery. Ya vamos todos con la pulserita, acreditados para ver el nuevo FiestAventura y el nuevo show de Sésamo Aventura, y parece que también nos podremos hacer fotos con Big Bird. Muy bien, vamos a verlo. ¡Uy, qué cola! ¡Tenemos el movimiento del verano! ¡Todos juntos! Tenemos el show nuevo de Sésamo. La verdad es que es muy bonito, como los que venimos viendo en este lugar. Es guay porque mezclan un montón de cosas del verano, que está muy bien,
hablar sobre el verano, la protección solar y todas estas cosas, pero lo más bonito es el hablar sobre la amistad, el hacer las cosas en conjunto y que siempre salen las cosas mejor cuando se juntan todos, sobre todo su talento. Y destacan mucho la autenticidad que tiene cada uno de ellos y las diferencias, lo cual es una cosa muy bonita. Es un show que dura media hora y recordad que lo podéis ver tanto en las gradas como comiendo en esta zona de aquí. La gente encantada, ya habéis visto, salen muchos niños en los planos, he tenido que ir esquivándolos, pero se comprende porque es justamente un show infantil y familiar. En la línea de siempre, muy bonito, nos ha gustado y os lo recomendamos. Damos un fuerte aplauso para Chema Uitane. Oye, ya frugé. Qué bueno. Un fuerte aplauso para Chema Uitane. Bueno, ya tenemos las noches en Aloha Tahití, o ¿cómo se llama? ¡Qué bonito! Noche de fuego en Aloha Tahití, ya no me acuerdo. Bueno, es igual, acabamos de ver el show de los de Polinesia. ¡Cállate! ¡Corta! Hemos visto ya a Aloha Tahití, esta versión nocturna. ¡No es Aloha Tahití! ¿Cómo es? Noches o tardes de fuego. ¿Noches de fuego? O lo que han dicho antes de ¿Pero Aloha Tahití no sale en el título? Sí, por la mañana. ¿Y por la noche no? Noches de fuego. ¿Solo en Noche de Fuego? En Tahití. Noches de fuego en Tahití. Ya lo hemos visto, nos ha gustado. Nos han dicho, es un ensayo, por si acaso sale mal. Pero la verdad es que les ha salido muy bien. Muy bien, como un show, como otras veces. No ha habido muchos grandes cambios respecto a otras Noches de Fuego en Tahití. ¡Que ya lo hemos visto! ¡Que os lo recomendamos! Y que está muy bien. Bueno, descubridores, que vamos a ver ya la premiere de Fiesta Aventura de 2024. Nos están avisando nuevamente que es un ensayo, que algo puede salir mal, pero como estamos medio acostumbrados a que suelen salir algunas cosas mal, porque tienen muchos elementos, pues vamos a ver qué sale hoy. Estamos emocionados. En una sorprenent aventura de paisatges i sons enlluernadors. Welcome to Port Aventura. Tonight we embark on an exciting journey of dazzling sights and sounds. De dia i imaginació. And now come with us around the world as we travel to exciting lands full of imagination and magic. Y ahora ven con nosotros alrededor del mundo, viajando a sorprendentes tierras llenas de fantasía e imaginación. Et maintenant, accompagnez-nous autour du monde, en voyageant à travers de pays excitants, pleins d'imagination et de magie. Us presentem Fiesta Aventura!
Pues con Fiesta Aventura llega este final. Ya hemos visto lo que es todo este día especial para pases y este estreno de este show. La verdad es que Fiesta Aventura les ha salido muy bien, no ha habido fallos, todo ha salido bien, y es el Fiesta Aventura que nos tienen acostumbrados después de la pandemia con todos estos efectos y este tipo. Es verdad que a mí, que aún me queda el recuerdo de la Fiesta Aventura original de antes, que tenía los tótems, tenía el águila, tenía todas esas cosas, a mí realmente aquella me llegaba mucho al corazón y esta no me llega tanto, aunque sigue siendo un cierre genial y todos los shows que han hecho hoy les han salido redondos. Ya podemos decir que la temporada alta ha empezado en PortAventura con todo esto que vemos, y siempre es una maravilla ver el lago de la Mediterránea a tope con todo esto que acabáis de ver. Un abrazote a todos, gracias por ver el vídeo, gracias por seguirme, por darle a like, por hacer todas las cosas chulas que hacéis, y nos vemos en el próximo, que va a ser muy pronto. Lo veremos mañana. ¡Hasta luego!